ajustando la pista, que es una pista quizá más ligera y que puede favorecer al espectáculo. Bueno, además, los cinco carriles, los cinco que están más juntos a los palos, se comentaba por ahí, por el pado, los jockeys, que la fibra se notaba, ¿no? Sobre todo en esos carriles. Y además hay caballos que vienen con muy buena forma de Dos Hermanas y no sé si quizá a ellos les beneficia esta pista de fibra. Sí, lógicamente la zona interior, que es donde parece que de momento hay más fibra, va a favorecer más a los caballos o punteros o que corran al acecho. Sin embargo, a los que estén en forma no hay que descartar que también puedan venir por las calles exteriores y también parear las llegadas. Bueno, ¿cómo vemos esa quinta carrera, el premio Indian Prince, en 2.300 metros, fondo? Y no sé yo si tienes ya favoritos. Pues es una pena que se haya retirado Le Fiduciel, bueno, que para todo el mundo era el gran favorito, un caballo embatido en la pista, y ahora la carrera queda muy abierta. Don Hernando Ab es un caballo que viene de figurar en sus cuatro últimas, llega en forma y eso es muy importante en las carreras de arena, y es un caballo que ha corrido bien en la arena. Quizás su rival pueda ser Bottega, sin embargo la distancia para él es un poco larga, pero la puede suplir con la clase que tiene. Bueno, pues lo veremos más adelante. Javier Hernández, que te tengo por ahí. ¿Quieres comentarle algo a Fernando? Sí, yo quiero que me ayude para animar a la gente a comprar caballos, pero con argumentos. Porque, Fernando, este año han bajado un poquito el número de caballos, que el contexto económico no es el más ideal, pero apenas, muy poquito. En cambio, se mantienen los mismos premios que se mantenían años anteriores. Es decir, las dotaciones, el dinero es el mismo. A menos, a más se toca, mayor negocio tener un caballo de carreras. Efectivamente, prácticamente en Madrid el número de caballos casi no ha disminuido, un poquito, pero los premios suben un poquito respecto al año pasado. Es más fácil de amortizar un caballo de carreras, los lotes no están siendo excesivamente numerosos, con lo cual pues es un buen momento, además esperando que este año las carreras de caballos vayan evolucionando, sobre todo a final de año, la temporada de otoño. Yo creo que es un buen momento para invertir en un caballo de carreras, que si no es para ganar dinero, porque los caballos de carreras no son para ganar dinero, pero sí al menos para divertirse y pasar un día muy agradable en el hipódromo con los amigos y durante todo el año. Oportunidad para comprar caballos y para ganar, que muchos invierten y muchos se rentabilizan. Bueno, Fernando, nos vamos con las carreras. Vamos a ver ahora la cuarta carrera, que en breve va a dar comienzo. Pues sí, queda ya muy poquito para que empiece esa cuarta.